Esto es de principios del siglo XX. Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención. Pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Esto es de principios del siglo XX. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Hay alguien ahí? Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
Maldito sea este lugar y maldita sea esta selva. Te enseña una joya, la deja fuera de tu alcance y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar situado bajo una cara de piedra gigantesca que parece burlarse de nuestro empeño. Nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras, otros que era algo más siniestro. La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición. Tuve que reprender a un hombre y darle un castigo que sirviera de ejemplo para el resto. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Thank you.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Aquí, bajo la atenta mirada de uno de los señores de la muerte, está la puerta a Xibalbá, por donde todos transitan para pasar de esta vida a la siguiente. Ugh.